En Villa Santa Rosa, La Puerta, Balnearia, Córdoba. Donde estás vos, está Osvaldo Fantini y compañía, con los servicios de YPF. Ahora también llegamos a Río Primero, con un nuevo centro de distribución YPF Directo. Agroquímicos, fertilizantes, lubricantes y combustibles, todo en un solo lugar. Cerca tuyo. Cerca tuyo. Osvaldo Fantini y compañía, YPF Directo a vos. Directo a vos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya estamos compartiendo con usted lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Capacitación muy interesante fue la que realizó el INTA Jesús María de la mano de la Asociación de Cooperativas Argentinas, de la empresa Acron, la cooperativa Máximo Paz de Cañada de Luque, allí en el norte provincial. Se capacitó a técnicos, a estudiantes, a ingenieros agrónomos, pero también a aquellos interesados, productores agropecuarios, respecto al buen uso de máquinas agrícolas para el embolsado de granos en silo bolsas. Esta cuestión es prácticamente fundamental porque de ello depende la conservación del grano. Todos debemos saber la importancia que tiene desde la localización del silo bolsa dentro de un campo para que, por ejemplo, en el anegamiento de un campo por la lluvia no vaya a tener ningún tipo de problema, como así también el correcto embolsado a partir de la cosecha. Hubo técnicos que vienen trabajando en la cuestión del manejo de la cosecha y la post cosecha después de cada una de las campañas, como Federico Sánchez, pertenecientes al INTA Manfredi. Estuvo también el doctor Cristiano Cassini, un prestigioso investigador ex INTA que hoy es asesor privado, brindando alguna capacitación respecto a la utilización de maquinaria. Pero queremos ver el testimonio del ingeniero agrónomo León Murúa, muchísimos años al frente del INTA Jesús María, entidad organizadora de este evento. La palabra del ingeniero León Murúa. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Ingeniero León Murúa, bueno, conforme creo con la actividad, un marco importante de asistentes y bueno, el tema realmente importante para el sector, ¿no? Sí, un tema relevante en esta altura del año porque el resultado que el agricultor tiene después de todo su esfuerzo durante el ciclo, es decir, comenzó en la primavera con la limpieza de terrenos, barbecho, siembra, control de plagas y malezas y hoy, en el momento de la cosecha, el resultado está a la vista. Buenas condiciones climáticas y buena conducción de los cultivos, de manera que el hecho de la cosecha, que es el fruto, el resultado de toda la campaña, es lo que hoy estamos tratando. Evitar las pérdidas de cosecha, saber cuantificarlas, medirlas. Y una vez que se ha hecho la cosecha, es cómo se guarda, cómo se almacena esa cosecha hasta que esté en condiciones de ser vendida. Y ese es el tema, porque de acuerdo a qué es lo que el productor almacene o embolse dentro de la bolsa de silobolsa, así es lo que él va a encontrar al momento de la venta. De manera que esta jornada que hemos llamado una jornada demostrativa de embolsado de granos es justamente eso, medir las pérdidas de cosecha y tratar de evitarlas y hacer un buen almacenamiento en las bolsas plásticas o silobolsas. Y esto es lo que nos ocupa y digamos creemos que estamos acercándole una muy buena información a los agricultores porque hemos convocado a destacados disertantes, un técnico Federico Sánchez del INTA de Manfredi, el doctor Cristiano Cassini, ex INTA e investigador también en este tema, el ingeniero Fava y Mira, que son de ACA, que van a dar la parte de un nuevo tipo de bolsa de pentasilo, y el ingeniero de Acron, Petit de Acron, que va a ser quienes van a hacer la parte práctica enseguida,
a campo. Entonces, es una jornada que nos lleva gran parte de toda la mañana y un pedacito de la tarde, donde vamos a ver una parte teórica y una parte práctica, concretamente embolsado de granos. Bien. Linda también está preparando los ensayos de maíz, ¿no? Sí, muy lindos los ensayos de este año y bien conducidos también y con posibilidades de tener muy buenos resultados. Así que eso, dentro de poco tiempo van a estar organizando también la recorrida de estos ensayos. Nuestro compromiso sigue firme. Más de 67 años junto a la producción agropecuaria y todo el norte cordobés. Sociedad Rural de Jesús María. Agregamos valor al presente y al futuro. Bueno, nos encontramos en Cañe de Luque en esta jornada organizada por el INTA, la agencia del INTA de Jesús María, donde bueno, los principales temas que se han tratado son sobre la cosecha y la post cosecha, que bueno, son las actividades que estamos desarrollando ya en el cierre de esta campaña 2014-2015, y bueno, es un momento donde hay que tener mucho cuidado. Nos estamos encontrando con un nivel de con cultivos que presentan rendimientos muy buenos respecto al promedio de años anteriores. Entonces, bueno, nos tenemos que preparar, tenemos que ver cómo preparamos la cosechadora y a su vez a los productores, que son la mayoría de los asistentes a este evento, ver cómo recibimos al contratista. Y tomar conciencia de la medición de pérdidas. Nosotros el año pasado, que fue un año muy parecido a este, con alta precipitación en los meses de febrero y marzo, los niveles de pérdidas se incrementaron. Estamos hablando de niveles superiores a 130 kilos por hectárea que estamos dejando tirado en el suelo, cuando el INTA recomienda no superar los 80 kilos por hectárea. Y bueno, un parte pasó porque estamos entrando tuvimos situación de cultivo donde la falta de piso hizo que entráramos por ahí con humedades a las que no estamos acostumbrados, a cultivos con 14, 15, 16% de humedad respecto a las trillas con 11, 12% de humedad. Entonces, bueno, hay que ver las pérdidas por cola, tenemos que ir arrojando el aro, ver cómo trabaja la máquina, no solamente al inicio de cuando entra la máquina el lote para la regulación inicial, sino a lo largo de toda la jornada. Y bueno, fue un poco lo que se discutió y lo que tratamos de hablar, tomando conciencia de que, bueno, esas pérdidas, cuando hablamos de más de 130 kilos por hectárea, repercuten notablemente en los ingresos del productor. Hoy en un campo alquilado, estamos hablando del 21% de la ganancia de ese productor. Entonces, bueno, son números de alto impacto y que solamente tiene un costo cero, como el sistema de medición de pérdida con el aro de 56 centímetros de diámetro, con la metodología recomendada por el INTA. Entonces, bueno, es muy importante ir efectuándola y ayudar al contratista a que realice la mejor tarea posible. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas, representante Centro Norte de Córdoba de Mainero y Agrometal. Mainero, con su revolucionario cabezal maicero MDD100. Líneas de créditos y plan canje cereal. Servicio de postventa, repuestos originales, Conese, TBH e Ingersoll. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Ruta 9, kilómetro 756. Teléfono 03-525-446006. Consulte por nuestros vendedores en zona centro-norte de la provincia. Aldo Cristante, Implementos Agrícolas. Todo en agrometal y mainero. Nos vamos a la pausa en Mundo Agro en instantes nada más, junto a Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Analizamos por qué puede llegar a ser importante la próxima campaña de trigo, sembrada con buenas posibilidades, sobre todo mucha humedad en el suelo, en un gobierno y cosechado en otro. ¿Esto puede llegar a variar en algo? Bueno, en un ratito nada más el análisis de Gonzalo Augusto. Pausa y seguimos en Mundo Agro. Si te grita, no te quiere. Si te pega, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Denuncia la violencia familiar. 0800-888-9898. Línea gratuita y anónima de denuncia y asesoramiento. Y a través del dispositivo Salva, sumamos otro aliado contra la violencia familiar, protegiendo la vida de las víctimas de agresiones. Ministerio de Desarrollo Social. Gobernación de la Sota.